Nuestro homenaje, y hoy indudablemente estamos muy contentos, muy felices con dos personajes que indudablemente queremos todos, con mucha fuerza queremos a estos señores, porque son nada menos que Aníbal Paz y Roque Gastón Máspoli. Roque, bienvenidos al programa. Además son mis vecinos, ¿sabés que son vecinos míos? Sí. Bueno, claro, claro. Bueno, Aníbal, nombre de guerrero y un apellido súper tranquilo, ¿verdad? Mientras Roque Gastón Máspoli, Gastón. ¿Eres muy Gastón Máspoli? No. No, no, no. ¿Eh? Lo que puede ser, ¿no? Lo que puede ser. Bueno, yo tengo entendido, ¿había pica entre ustedes dos allá cuando eran los muchachos de 50? No, no, de ninguna manera. Yo digo que habrá pocas parejas del mismo puesto que hayan llevado una amistad tan grande como nosotros dos. Y nosotros, en cualquier delegación que interveníamos o íbamos, teníamos siempre la misma habitación. Cosa que, a través de todos los años que llevo en el fútbol, no conozco que dos jugadores del mismo puesto estuvieran siempre juntos. Claro. ¿Y qué atajada, por ejemplo, recordás así? La pregunta va para los dos, ¿no? ¿Cuál es la que más recuerdan, así, realmente? Yo la emoción más grande fue un partido de Peñarol y Nacional, que tuve la suerte de atajar esa misma noche a Schiaffino, al compañero del 50, tres veces un penal. Mal tirado, me adelantaba, y al final también se lo atajé. Fue una emoción grande, y al mismo tiempo sentí que el que me había ejecutado la pena estaba tan triste como yo alegre. Entonces, a veces la gente de afuera no se da cuenta de lo que sufre el jugador al fútbol. Cree que todas son glorias, porque uno juega mal. La prensa, y le voy a contar una nada más cortita porque no quiero entretenerlos tanto. Un día domingo juego mal, como jugué varias veces. De noche el cronista que jugábamos con Peñarol, un domingo, el sábado, pone en el diario: esperemos que el señor Aníbal Paz se rehabilite de la pésima performance del domingo anterior. Por eso le digo que no es toda alegría, que no es toda bondad de la gente. La gente a veces es mala. No se da cuenta que uno está defendiendo una cosa que a veces es imposible de defender. Entonces, las alegrías son grandes, pero las tristezas, muchachos, claro, son terribles. A ver, Máspoli. Bueno, en cuanto a atajadas, yo decía que he tenido buenas y malas, como dice Aníbal, pero había una que la recuerdo para toda mi vida, y en una oportunidad, en un aniversario de Peñarol, un ministro, Gino Ruggia, me dijo: yo debía ser la mejor atajada de su vida. Y yo me empecé a reír, porque dije, ¿cómo vas a ver cuál fue mi mejor atajada si jugué 23 años al fútbol? Entonces dice, su mejor atajada la hizo en el arco de la Colombia, o sea, aún en un partido Cerro Peñarol a Perrone. Y había acertado. Increíblemente había acertado. Por eso digo, esa es la buena. Como dice Aníbal, también hubo las malas. Y que por lo general la gente, cuando a uno le dice algo, le dice de las que le hicieron mal, no las que le hicieron claro, mal. Claro. Ahora, ¿el director técnico tiene que haber sido jugador de fútbol para ser director técnico o no? Bueno, tiene una ventaja. La ventaja es que conoce el ambiente. Claro. El hecho de estar en contacto siempre con jugadores de fútbol y saber cuál es la filosofía de cada hombre, de cada muchacho, eso lo favorece terriblemente, porque como todas las cosas, ustedes mismos en su profesión, no puede ser cualquiera un integrante de Calegrón. Tiene que tener un hombre, una persona que tenga ya experiencia en la,
en el métier, ¿no? Y en el fútbol pasa lo mismo. En el túnel, antes de salir, digamos, del túnel, ¿se dicen cosas los jugadores antes de salir a la cancha en un partido importante? Por ejemplo, recordá un clásico donde se iban a enfrentar a... No, pero lo que pasa es que antes sí, pero ahora salen uno por un lado, otro por otro. No, pero ustedes, en la época de ustedes, ¿se decían cosas? No, no. Salía primero Peñarol Nacional, nunca nos encontrábamos. Ajá. ¿Y alguna cábala tenían ahí antes de pisar el césped, no? No, 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 al menos yo no tenía cábala ninguna. ¿Cuándo está terminado un jugador de fútbol? O sea, que debe decidir dejar su carrera. Bueno, depende de la salud que tenga, depende de los puestos. Uh-huh. En el puesto nuestro, por ejemplo, si uno tiene más o menos una vida normal, tiene la posibilidad de durar mucho más. Claro. Ahora siempre dicen, no sé, por ahí decían que el puesto de los arqueros es el puesto de los bobos, porque era el que está ahí parado esperando que venga. ¿Es verdad eso? Bueno, pero eso no. Pero que se pongan en el puesto. El puesto de los bobos se acostumbraba a decir, porque uno no sabía jugar a nada. Delante no sabía. Entonces se armaba el equipo, van al arco que vos no servís. Sí, entonces decía el puesto de los bobos. Y tenían razón, si uno no sabía jugar a nada, solamente agarraba una pelota. Después Dios nos dio la alegría esa. Lo que pasa es que con el fútbol es el único deporte que se gana metiendo la pata, ¿no es así? Así que, Redondo, ¿tú querías preguntarle algo o no sé, recordar algo? Bueno, sí, yo lo miro a Roque, ¿cuántos cajones de cerveza te vendí? Nos conocemos de hace muchos años. Por eso el mundo es chico. Sí. Yo en esa época bajaba cajones de cerveza y uno de mis clientes preferidos lo atendíamos junto con Canepa, otro gran amigo común. Uno de mis clientes preferidos era Roque por las satisfacciones que me había dado viéndolo jugar, a pesar de que yo no era hincha de Peñarol ni lo sigo siendo. Pero los arqueros siempre son los que tienen más plata en el fútbol, ¿eh? Porque entran a la cancha y ya tienen tres palos para cuidar. Los demás tienen que andar corriendo ahí, ¿eh? Pero tienen que tener cuidado para que se caigan arriba. Y a pesar de que no son alemanes, cuidan del marco, ¿no? Y siempre, cuando se van de viaje, ¿qué es lo que buscan? El atajo. Entran por la carretera común como todo el mundo. Y a mí, cuando los veo, me hacen acordar a los abogados. Porque la mejor actuación la tienen dentro del área penal. Tanto uno como otro. Oye, vos, Aníbal, ¿qué te voy a dar? ¿Por qué te dicen canario? Vos no naciste en Canelones. No, yo nací, mi padre sí nació en Canelones, mi mamá en Durazno, toda la gente de mis familias del interior. Pasa lo siguiente, yo practicaba en Liverpool, era 14 años tenía. Vivía en la calle General Hornos. Ajá. Y la cancha de Liverpool estaba detrás del Prado. Esos veranos terribles, mi madre me dice un día, usted si no se pone el sombrero de su padre, no va más a jugar. Bueno, no le decíamos mamá a nosotros, le decíamos mamá. Mamá, yo hago lo que usted dice. Agarró el sombrero de mi padre, aquellos borsalinos, pero ya viejo, que no sé dónde estaba. Me lo puso, yo ni me lo toqué. Crucé todo el Prado, me puse debajo de un ombú, esperando a los jugadores de Liverpool. Entonces empezaron a llegar. Che, mirá el canarito aquel, dice. Hay un canarito para practicar. Y me quedó canarito. El canario y canario. Mirá, pero yo soy nacido en Montevideo. Canario por cruce. Encantado de ser canario si hubiera nacido en Canelones o en una ciudad del interior. Sí, 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 claro. Ese bueno, es con vos también tengo grandes recuerdos cuando iba a jugar al fútbol en el campito a lo de tu casa. Cierto, en la Jane, frente a la Jane. Frente a la Jane, que te despertábamos en la siesta a veces. Sí. Salían medio chivote a decirnos paren un poco. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Y el cariño nuestro de siempre. Bueno. Muy bien. Pelusa Vera, tú querías decirle algo a estos ídolos de esta noche. Yo quería decirle a Máspoli una cosa, porque tú andas diciendo por ahí que me tuviste en los brazos, entonces no sé, creo que por favor aclares un poco porque verdad, decí por lo menos cuando fue, ¿no? decilo, que es muy lindo. No, en una oportunidad, era joven yo, ella era una niñita, y concurrió a un baile en el Club Montevideo, en la calle Martín García, no sé si está todavía,
Está todavía. Entonces estaba con sus padres y sus abuelos. Uh-huh. Y entonces estábamos en una mesa juntos y ella era muy traviesa, como es ahora. Y entonces la tuve que tomar para que no se fuera a la pista y ponerla en los brazos. Así que eso de que la tuve en los brazos, ¿verdad? Mira qué lindo. Qué lindo. Quería compartir eso que me dijiste afuera con todos mis compañeros y con todos mis amigos. Muy bien, muy bien. Y al querido Aníbal, oíme, todas las semanas lo veíamos, todas las semanas, ¿no es cierto? Cierto. Bueno. También en los brazos. También en los brazos, ¿no? Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes miran hacia atrás en su historia personal? ¿Normalmente recuerdan su época linda o...? No, se pierde. Ese es el pensamiento mío, ¿no? Se pierde un poco el alejamiento de la actividad. Claro. No tengo añoranzas. Me gustó el fútbol, gocé de todos los triunfos. Sufrí también como han sufrido todos los jugadores del fútbol, como sufrió mi compañero siendo arquero. Pero lo único que me resta es mirar por televisión, no voy al fútbol tampoco. ¿Y director técnico no te hiciste? Hay que saber mucho para ser director técnico. Así que yo sabía que iba a fracasar. Por eso no me presenté. Te tuvo en los brazos también. ¿Te tuvo Espalter en los brazos? ¿Cómo fue? Por favor. ¡Ay, pobre los brazos! A ver, ¿cómo es eso? Cuando estábamos en la UTE, yo era un nenito casi. Entró a los 7 años, ¿no? Fuimos los dos en la UTE y seguimos. Bueno. Nos apagó. Bueno, aquí ahora precisamente este grupito que está acá presente van a dedicarte un tema. Por favor, adelante. Aquellos dos goleros que atajaban penales y alejaban al córner el peligro de gol. Y haciendo vista a veces se comieron algunas. Las tribunas con su Peñarol protegieron el arco como pocos lo hicieron, canchas uruguayas y allá en el exterior, recuerdos imborrables. Todos nos dejaron y así los aplaudimos hoy en el Calderón. Gastón, gracias por todo lo que nos han dado. Este es nuestro pequeño homenaje a estos dos ídolos de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Gracias.